El físico Frank Wilczek afirma que hay vida en otros planetas. El profesor Stephen Hawking mantiene su postura. Ah, no más. Güey, después de lo que salió de este tipo, me da hasta gusto reírme de él, güey. No mames. Mantiene su postura. Y aunque no quisiera, güey. Ni pedo. Güey. ¡Juguitos! ¿Qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo las mejores posturas perpetuas de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Contraseña! ¡Confirma tu contraseña! ¡Sí es esa! ¡Ay, mijo! ¡No mames! ¡Perra joya, güey! ¡Sí es esa, dice! ¡Güey! ¡No mames! ¡Ya también las hacen sin nalgas! Y esa de las trocas es la que arma los chismes, güey. Güey, se ve bien curiosa. No mames. ¿Te encanta tocar la guitarra, no? ¡Sí, me fascina! Entonces, ¿por qué no aprendes? Ah, no mames. No, qué feo, güey. Mija, ¿no has visto el kilo de tortillas que dejé en la mesa? Güey. No, pues palmolito que se arme, güey. Bandita, les cuento. Quise hacer un agua de un agua. Chingado, pudieron ser dos o tres, güey. Bandita, les cuento, quise hacer agua de tamarindo y ya me dio asco. No mames. Ah, no, güey. No, por eso coman más fibra, juguitos. Por si llegan a poner una de los temerarios en el gimnasio. A gusto, güey, qué rico. ¿Alguien sabe de cuáles pilas usa mi iPhone? No mames. Güey. Está chido, güey. Ya vienen con nombre, como el Starbucks, puerco. No, pues así identifico el mío, güey. Qué rico, güey. Qué será. ¿Qué será, güey? Consomecito, birria, pozole. Como cuando te metes al perfil de la doña con la que estás discutiendo en un grupo de venta y le encuentras fotos donde trae cargada una estatua de la Santa Muerte. No, ma, padrino. Pa' que dejes de andar de verguero. TikToks de la India en 2020. Oye, sí, ¿por qué chingados hacían esto, güey? Nunca entendí. Bad Bunny, si hay alcohol, hay sexo. Mi compa y yo tomando solos. Pues que se arme, padrinazo. ¿Cómo que me meta contigo al baño? ¿Todavía no te sabes limpiar o qué? Ah, pues yo te limpio con la lengua, mi amor. Chiquitita, cosita deli. Cuando en tus 15 años el DJ dice que se pare el novio y se paran como 5. No mames, imagínate la escena. Si estuviéramos en la plaza y hay un saqueo, ¿qué agarrarías? Tu mano. Les digo que los románticos no hemos muerto. Mi mamá y el arroz. Yo en mi cuarto con la crema de arroz para ser blanco.
¿Por qué no se aceptan? Mi jefa, seguro este cabrón ya se fue a tomar. ¡Yo! ¡A la madre! Voy manejando, no me acordaba. Cuando disocias, güey. Sí me ha pasado, Padre Santo. Fíjate que mi hijo está bien metido en la política. Este ya lo había puesto, pero fíjate que casualmente... He andado viendo ahí unos compañerillos que andan dándole recio a la polaca, güey. No mames, luego agarran hueso en los ayuntamientos y... No, güey, nadie les calma el ego. Le dije a mi compa, ahí es, güey. Y al mes me lo engañaron. Qué tristeza. Un señor le sonríe a mi mamá. Y yo... No, hijo de la chingada, has de querer conocer a San Pedro, güey. Yo, sin saber qué decirle en la primera cita. ¿Y cuándo ovulas? Chance en esa etapa tengo más chance, ¿no? Güey, pues es válido. Deposítame para una coquita de vidrio y unos chetos. ¿Neta? Sí te deposito. Conste. ¿Cuánto? 15 mil. No mames. Pero 15 mil, ¿en dónde, güey? ¿En qué país? Fui a una ferretería que estaba cerrada, donde ya había alguien sentado afuera. Entonces le pregunté a qué hora abrían y me dijo, en 20 minutos. Me senté a esperar y como a la media hora se para el que estaba esperando desde antes que yo. Abrió la ferretería y dice, ¿qué andabas buscando? Güey, a lo mejor estaba esperando su hora de entrada, pues no va a regalar tiempo ahí de trabajo, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué me trajiste de Estados Unidos? ¡Ey, qué onda! ¡Ah, caray! ¿Cómo? Sí, güey, ayer vi a tu morra beso y beso y me dio pena acercarme a saludarte. Se veían bien intensos. ¡No mames! ¡No! Yo estoy acá todavía en Estados Unidos. ¡Déjale hablo! ¡Se pasó la neta! Sí, amigo, lo siento. Oye, el día que te vengas me traes unos tenis. Soy del 8. Pues mira, en agradecimiento, güey, yo sí se los llevaría, ¿eh? Te canté un pedacito de esa canción. Cantas horrible. Ah, no, qué feo. Gracias, Banco Azteca, por el préstamo. Méteme a buró que te pago pura riata. Ya después de 5 años desaparece esa mancha en el historial, ¿no? No mires cuántas veces te has caído, sino agradécele a Dios no haber nacido en Puebla. ¿Qué tiene, güey? Puebla es bonito. Bueno, nomás el centro. Nomás el centro está bonito. Como cuando se te sale un pedo y sientes un calor líquido en los calzones. A gusto. Pasa el micro que dice juzgados penales. ¡Yo! Pasa por los juzgados penales. Súbase mi lic y no pregunte mamadas. El changuillo. Se ve bien chingón. ¿Cuánto cuestan los extraordinarios? 40 pesos. Deme 9. ¡Ah, la mierda! Yo voy con mis tortillas. Un señor que no conozco. ¿Llevamos a comer? Yo quisieras, pinche muerto de hambre. Chale, güey. Oye, ¿por qué tanta agresividad, padrino? Los del convivio esperando los tamales. Yo en la esquina. Ay, mi pendejo, güey. Ah, no, qué tristeza. Qué coraje, qué impotencia, qué indignación. Yo viendo el aire que se llevó mi calzón favorito de princesas. Cuando te da pena que tus amigas vean que usas colágeno del económico. ¿Por qué te tapas, reinota? Ah, pues que sepa todo el mundo quién es el patrocinador.
Yo, friegue y friegue, que quería tener vacaciones. ¡Yo en vacaciones! ¡Hala, mi Trump! ¿Es el Trump o es el Biden? Güey. ¡Yo con este calor! ¡Oh, se viene lo rico, güey! ¡Fede Coco! Oye, sí, güey, igualitos. ¡Feliz Semana Santa, mi ex! Que es una combinación entre Judas y Pedro. A mí me traicionó y a ti te negó. ¡Wow! Ese es un gran apodo, Mi suegra, ¿a qué hora te vas? Yo, no, ya no viene mi pijamado, señora, no me moleste. Mi cerebro intentando recordar acontecimientos históricos. Tengo dos lados, el izquierdo y el derecho. Estás mamón, güey. No mames. El mejor cuello de la historia. ¿Qué película es, güey? No la reconozco. La persona que vio a Luisito Comunica en un motel le sabe. Oye, sí, güey. ¿De quién busca a Michael Jackson, güey? Doc Tops, no mames. Mi Amix y yo, después de haber planeado nuestras fotos, Asterix en la playa. Qué rico, güey. Se antoja, ir a la playita. Hoy no quiero ir al jale, pero alguien debe poner de mal humor al jefe. Y esa tarea es mía. Mi plan de vida literalmente es estudiar. Signos de interrogación y luego millonario. Si vas a estudiar, quítalo de millonario, bro. Y ahora, ¿por qué los patos traen changos? No mames. Los metapatos. El papá de mi novio falleció y le heredó varios terrenos ganaderos. Y ahora que nos vamos a casar, me dijo que sería con bienes separados. No, pues está bien. Digo, si lo que te importa, pues muy buena jugada, Hola, oye, ¿podemos hablar? Sí, mi amor. Es que te engañé ayer en la peda. Yo creo que lo mejor es terminar. Mereces algo mejor. No te preocupes, mi amor. Si yo no estuve, yo no vi nada. ¿No entiendes? ¡Te engañé! Ah, no, es... Ahora sí está bien escrito, güey. Y yo con mis amadas. ¡No! ¡Entiende! ¡Te engañé! Bueno, te perdono. Que sea la última vez. Ah, no mames. ¡Chingado! Y la foto que nos tomamos hoy, ¿por qué no la subiste? Samuel, te seré sincera, no subo fotos de nosotros porque mis amigas saben lo afortunada que soy de tenerte. Eres el novio que cualquiera mujer quisiera tener, yo siento un miedo en mi corazón de perderte. Perdóname si te cuido mucho, yo sé que a cualquiera que veas con esos ojos hermosos la vas a conquistar. Recuerda que soy solo tuya y tú solo mío. No, padrino. ¡Corre, huye! No sé para qué me escribes, si fuiste tú quien me engañó. No te engañé a ti, me engañé a mí porque pensé que podía encontrar a alguien como tú y me equivoqué. Pero voy a luchar por ti porque tú vales todos los esfuerzos. La vida ya me dio la lección y es hora de que con amor del bueno te demuestre lo que vales para mí. Y no me voy a rendir porque simplemente eres lo que siempre soñé tener. No mames, gran discurso. Casi lloro, hasta yo casi te abro las patas, güey. Nena, ¿en dónde andas? Que no me has escrito en todo el día. Estoy con mis amigas en una fiesta, a lo mejor no llegaré hoy. Ok, amor, cuídate y pásala bien. Se nota lo mucho que te importo, que te da igual si estoy con otro. Para ti soy un cero a la izquierda. ¿Estás con otro? De paso, me faltas al respeto. No, papito, yo no soy como tus amiguitas, yo sí me sé comportar. Dos que mamas, mija. No, el chiste es hacerla de pedo. Los que usan iPhone, solo me queda 23%. Debo cargarlo urgentemente. Los que usan Android, 0%. Tengo tiempo. Mexicanos al enterarse que la familia de Malcolm del medio es pobre. No mames, ¿neta? Todo esto hizo la maestra del Baester.
La alba Esther Gordillo. No, mejor no me río, porque esa sí es bruja, güey. Cuando te enteras que a los cerillitos les dicen así porque siempre están en la caja. No mames, este es un gran dato, güey. ¡Mesero! Sí, dígame, señor. ¿La Coca-Cola la ves medio llena o medio vacía? ¿Cuál Coca-Cola, señor? ¡Exacto! Ya van 3 veces que te la pido. Esta es una excelente manera de decirle al mesero, oye, ya te pasaste de verga. Güey, me reemplazaron por un haitiano que no cotiza en el IMSS. ¡Hala! No, pues qué suerte la tuya, Yo con el chamaco de mi carnal después de decir que nunca iba a cuidar a ningún sobrino. Estos celos me hacen perder el control y pensar que yo ya no te quiero. Le empecé a cantar con el ritmo de la canción de Chente Fernández, yo también. Estos celos me hacen daño, me enloquece. Trátame bonito, Que mi ex se molesta si tratan mal al amor de su vida. Ojito. El encargado de medidas cautelares evaluando los riesgos. Le voy a poner que en ese domicilio que proporcionó, no lo conocen. Mi compa, después de mezclar Bacardí, vodka, tequila y cerveza, se me paralizó la jeta. Y te salió barato. Mbappé a los 19 años campeón del mundo. Yo a los 19 años por pistear en vía pública. Mi mamá esperando que lleve las tortillas. Yo peleando con Rugal por 9ª vez. Yo nunca llegué tan lejos, la verdad sí era malito para las máquinas. Mi primo en el funeral de mi abuela. ¡Fulbo! Que se arme la cáscara. Cuando tengo que llamar a alguien y no contesta, se siente chido, la verdad. Vivimos con la duda de saber si en Estados Unidos la llorona grita ¡Oh, my children! También, güey. Oye, sí, ¿cómo llorará allá, güey? Al pirata de Culiacán le hubiera gustado ver a Palestina libre. No. No mames, pobre vato. Mi flora intestinal viendo cómo le pongo Valentina negra a mis papas moradas. Recuerda que la Ciudad de México queda a 3 horas de la Ciudad de México. No mames, yo haciéndome 3 horas a la universidad, güey. Eso sí eran ganas de estudiar. Yo rumbo al trabajo, tarde, con sueño, sin lonche y de mal humor. Cuida a tu mamá, protégela, ve que esté bien y verás que preferirá a tu hermano. Ley de vida. ¡Juguitos! Esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Hasta luego, Cami fuera! We'll be right back.